Hola a todos, espero que estéis fenomenal. No sé por qué, pero siempre vuelvo a jugar a Duelist of the Roses. No es el mejor juego del mundo, desde luego fue vapuleado por la crítica, pero aún existen de vez en cuando jugadores que suben cosas y de hecho me comentáis mucho sobre el juego. Sé de buena tinta que a muchos les resulta difícil jugarlo, pero creedme, los decks de inicio son más que suficientes para acabar el juego. Así que, en este vídeo voy a hacer un breve repaso de las barajas de inicio y a analizar uno de estos mazos. Espero que os guste. Para empezar, al comienzo del juego puedes elegir entre 17 barajas iniciales, pero el juego solo te da acceso a 3 de ellas y estas barajas dependen de tu nombre. Así que las que te aparezcan pueden ser muy aleatorias. Por suerte, he dado con unos nombres que te darán acceso a ciertas barajas. Una nota, si quieres poner tu nombre u otro, hazlo, sois libres para ello, pero no puedo asegurarte que aparezcan estas barajas. Por aquí os estoy dejando los nombres y las barajas que aparecerán. Pues bien, en este vídeo vamos a centrarnos en la primera de estas barajas, la baraja del mal traducido Patricio de la Oscuridad. Para mi forma de ver, esta es de las mejores barajas iniciales que puedes utilizar en todo el juego. Se trata de un mazo versátil, con buenas magias de apoyo, mucho soporte para fusiones y además tiene un daño muy alto. Así que con pocas modificaciones, en poco tiempo tendrás una baraja muy eficiente. La clave, zombies. Los zombies en Duelistas de las Rosas permiten fáciles fusiones que incluso sin utilizar cartas de equipo dan lugar a monstruos muy fuertes. Casi todos los zombies débiles de esta baraja pueden unirse para crear otros no muertos poderosos. La primera recomendación, y esta es general para todas las barajas, duplica cartas. Porque realizando duelos personalizados y venciendo, consigues copias de las cartas que necesites. O bien puedes usar 2 memory cards para hacer intercambios, o incluso 3. Y ojo, estoy hablando de intercambiar para obtener cartas que ya tienes en tu baraja, así que puedes copiar tu misma partida sin necesidad de avanzar en nada. Permítete retirar cartas de alto coste como Skullbert o Zanki y añade otros zombies o cartas de tipo planta que sirvan como materiales de fusión. Las fusiones son fundamentales en esta baraja de gran sinergia. Cosas como el cementerio gigante, que es un mamut, pero lo llaman cementerio gigante, pueden unirse con cualquier zombie para crear el fenomenal Mamul de Golfheim, con 2200 puntos de ataque, que ascendería a 2700 en cualquier terreno de Erial o de Oscuridad. Y es que en realidad todos los zombies ganan bonus de más 500 de ataque y defensa en terreno de Erial u Oscuridad, y son terrenos bastante comunes en el juego, con lo que tienes gran ventaja en cada mapa. Pero la verdadera fuerza de cualquier baraja de zombies, y la del Patricio de la Oscuridad, está en crear a Punkin, el rey de fantasmas. Uniendo cualquier zombie con cualquier planta, y siempre que uno de los dos tenga al menos 1000 puntos de ataque, invocarás al gran Punkin, un zombie de oscuridad que aunque cuenta con solo 1800 puntos de ataque, lo compensa con su habilidad especial. Cada turno que pase en defensa, todos los zombies ganan 100 de ataque y de defensa. Esta habilidad es brutal y hará que todos tus zombies en el campo crezcan poco a poco hasta el límite. Y con la baraja básica puedes crear 2 o 3 de estas calabazas, con lo que triplicas el efecto cada turno. Lo que en el primer turno tiene 1800 puntos de ataque, al siguiente tiene 1900, al siguiente 2000, y al final acabarás con 9900 puntos de ataque y defensa si llegas a pasar los turnos, volviéndote imbatible. Así que simplemente creando mamuts y calabazas, tus rivales no podrán hacer nada. Pasemos ahora a las cartas mágicas y trampa. De por sí ya tenemos una carta Yami para cambiar el terreno a nuestro favor, pero si además quieres hacer daño directo, puedes duplicar a Okazi para meter hasta 1500 puntos de daño directo tirando esas 3 cartas. Pero mi carta favorita de la baraja del Patricio de la Oscuridad, sin duda, es Dimension Hall. O sea, esta carta te permite, sin coste alguno, teletransportar al líder de la baraja a cualquier otro sitio. Puedes usarla para huir, para atacar, para invocar monstruos en la cara del enemigo o para acorralarle. Mi táctica favorita, mover la carta hacia adelante y en el siguiente turno volver a moverla, activarla y realizar todas las invocaciones o movimientos que quiera justo delante del líder enemigo. Normalmente con esto te aseguras la victoria. Las cartas de equipo para zombies son pocas,
pero realmente no son relevantes. Si usas bien a tu rey de fantasmas Calabacil y el terreno, incluso puedes descartarlas. Cursebreaker es la carta de menor coste de juego, pero también es útil tanto para atacar como para defender. Te permite eliminar todos los estados alterados de las cartas, tanto tuyas como enemigas, así que puedes usarlo para devolver a un monstruo propio a su ataque original, quitarle el estado hechizado, o incluso quitar todas y cada una de las cartas de equipo que un monstruo enemigo tenga. Así que sin usar más que las cartas propias de la baraja y duplicadas, podríamos tener la baraja tal y así. Tened en cuenta que esto es una recomendación y que no tiene por qué ser exactamente así. Si queréis copiarlo, copiadlo. Así que, como veis, la baraja del Patricio de la Oscuridad puede parecer débil ante los ojos del principiante, pero demuestra ser mucho más fuerte de lo que aparenta. ¿Qué os ha parecido? ¿Mejoraríais algo? ¿Queréis más análisis de barajas? No dudéis. Dejadme vuestras opiniones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!